we're here in El Cedral, Santa Barbara Mountain, a very special place for St. Frank Coffee, where this is really where our story started, right here on this mountain, on this soil, with our first relationship with Milton Castellón and Lexi Moreno, with some very special farms that started a long time ago. Mi nombre es Alexi Moreno, estamos en Las Vegas, Santa Bárbara, finca Las Nieves y también Las Nubes. Pues igual, cuando empezamos a inspirarnos en el café, pues sembré normal, como tener finca, ¿va? Pues voy a ver que sembré catimor, sembré pacas, borbón, pero nunca pensé que íbamos a dar café, ¿va? Pues con los años, ya cuando mi finca ya tenía unos 11, 12 años, ya empecé a darme cuenta que la zona aquí eran cafés especiales. Empezamos ahí a asesorarnos con Benjamín Paz. Entonces, de esa manera empezamos a trabajar los cafés especiales. Y ahí, pues, más motivados y ahí, pues, sembrando mejor variedad. Pues, para nosotros significa mucho, pues, o sea, para nosotros, lo de que define especial, pues, significa demasiado para nosotros. Y, pues, por eso estamos siempre motivados a poder trabajar café especial. Y esperamos que esto siga así, pues, porque para nosotros es, por eso es especial. This is one of the first coffees St. Frank has ever sourced. It's one of those coffees that guests look forward to seeing on our shelves every year, so we hope you have a chance to stop by one of our cafes or brew it at home. The flavor profile of this coffee is round and long. It also has a tropical characteristic similar to dragon fruit and guava, and its signature stone fruit quality like white nectarine and plum.